Ausencias Temporales con Alejandra Gómez Maquia. Jorge Negrete fue el chico bueno del cine nacional. Fue el actor guapo, refinado y discreto al que las mujeres asediaban. Era también de los pocos que hablaban alemán, inglés e italiano. Estudió canto con José Pearson, director de la compañía impulsora de ópera de México, y empezó su carrera cantando en la radiodifusora XETR, interpretando romanzas mexicanas y canciones napolitanas, además de piezas de autores de la época como María Grieber, Alfonso Esparza Otero y Manuel M. Ponce. En 1936 audicionó para formar parte del elenco de la Metropolitan Opera House, pero no lo consiguió. En 1937 hace su primera aparición en cine en el cortometraje de la Warner Brothers, Cuban Nights, caracterizando a un trovador cubano. A partir de ahí no dejaría de hacer películas. En 1943 protagonizó El Peñón de las Ánimas, dirigida por Miguel Zacarías. Fue ahí donde conoció a María Félix, quien años más tarde se convertiría en su esposa y en su más grande dolor de cabeza. Junto a ella viviría los últimos momentos de su vida. O no, más bien casado con ella, pero con una relación un tanto fría y distante. Y es que estar casado con la diva más grande del cine nacional no era una empresa fácil. Fue la doña quien le puso el cruel apodo de Charro Cantor, un sobrenombre que, sin duda, tenía cierto aire de ninguneo, ya que hay un largo trecho entre ser un cantante de ópera, como lo que quiso ser siempre Jorge, con la figura del mariachi taciturno que medio canta y medio hace las veces de animador vernáculo. Jorge Negrete murió un 5 de diciembre de 1953 en la ciudad de Los Ángeles, California, por complicaciones de una hepatitis que le aquejaba desde la juventud. Dejando arruinada a la familia, faltaba menos, por los costosos regalos que le hacía a su mujer. Entre ellos, un famoso collar de esmeraldas que al poco tiempo de morir Jorge, su familia le reclamó para solventar gastos, a lo que la doña simplemente contestó muy a su estilo: "Yo no les devuelvo nada, porque lo caído, caído". Ausencias Temporales, con Alejandra Gómez Maquia.